midnight, sugar. Hoy en Viajes, Medellín. A las sabanas de la provincia. Medellín, una ciudad en continua evolución que celebra sus transformaciones. En nuestro viaje nos recibió con los brazos abiertos y nos maravilló con su progreso social y urbanístico, su clima de la eterna primavera, su gastronomía, su gente. En esta cuna de paisas, el único riesgo fue el querernos quedar por más tiempo. Con música de acordeón, una bella serenata, con música de mi corazón. Hoy, desde uno de los certámenes culturales, artísticos y económicos que por más de 20 años ha sido el punto de encuentro de la oferta y la demanda en cuanto a diseño y confección. Colombia Moda, una de las ferias más importantes de Colombia y también de América Latina. Por más de 20 años, pues esta feria se ha posicionado como una de las principales en cuanto a diseño y confección. Estaremos conociendo las propuestas femeninas, masculinas, infantiles y de hogar. A cargo de diseñadores establecidos, también de jóvenes talentos que ya se están involucrando en lo que es esta poderosa industria. Desde Medellín, pues seguimos en esta cobertura especial para todos ustedes, en un programa especial, en donde definitivamente que Medellín es moda y estilo. Colombia Moda, una de las ferias más importantes de Latinoamérica en el sector textil y confecciones, se lleva a cabo en Medellín a finales del mes de julio en el Centro de Convenciones de la Plaza Mayor. Esta Semana de la Moda está compuesta de un programa comercial de pasarelas y negocios organizado por Inexmoda, Instituto de la Exportación, y cabe destacar la invaluable participación de ProExport, quienes a través de sus oficinas comerciales en el mundo se han convertido en una importante misión comercial para generar negocios a nivel internacional. Bueno, y seguimos en este segundo día cubriendo todas las incidencias de la feria más importante en Colombia y Latinoamérica, porque definitivamente que Colombia está de moda. Bueno, y en esta oportunidad me complace recibir y presentar ante todos ustedes a una persona que es esa columna vertebral. Quizás todos no tenemos la oportunidad de ver delante de cámaras, pero que son el fuerte, que se ocupa de trabajar detrás para presentar un evento tan exitoso en esta, 22 ediciones ya tiene Colombia Moda. Su nombre es Paula Andrea Trujillo, directora de Competitividad e Internacionalización. Queremos primero conocer cuáles son los grandes compromisos de esta semana con lo que refiere al sector y los involucrados en el negocio de la moda. Claro que sí, mira, Colombia Moda tiene tres grandes ejes, tiene un eje de pasarelas, tenemos 27 desfiles con las mejores marcas nacionales, los mejores diseñadores colombianos e internacionales. Recogemos unas 30.000 personas en esos tres días de desfiles. Más de 16.000 personas están capacitándose tres días en la feria, con lo cual hoy ese pabellón del conocimiento que hacemos en las ferias es el espacio más potente de formación en temas de moda en América Latina. Dentro de las nuevas propuestas que nos dicen que tenemos, Paula, en esta feria, se destaca el pabellón Nuevos Modelos de Negocio. ¿Cómo, por qué nace y cuál es el objetivo? Claro que sí, Colombia Moda es sobre todo una feria de negocios, así que tenemos en total 450 expositores, más de 1.600 compradores internacionales, más de 7.000 compradores colombianos, y decidimos en esta ocasión abrir un pabellón nuevo llamado Nuevos Modelos de Negocios. Es un pabellón para unas 27 marcas latinoamericanas muy fuertes, muy ganadoras, que querían encontrar aquí no a compradores sino a socios e inversionistas para crecer a través de franquicias, licencias, joint ventures. ¿Qué pudiéramos decir que son los principales atractivos que tiene Colombia Moda, no solamente para esta nación suramericana, sino también como un legado para lo que es la industria de la moda a nivel mundial?
Pues Colombia Moda, hoy por hoy, la Semana de la Moda de Colombia. Es una semana de la moda, creo que relevante en el concierto latinoamericano. Abrió camino en los 80s, cuando esto apenas despuntaba en el continente. Ha crecido, se ha convertido también en aliada, en amiga de muchos eventos y semanas de la moda en el resto del continente, porque nos interesa tejer una comunidad latinoamericana importante. Y de hecho creo que Colombia Moda es un hub de negocios. De los 450 expositores, pues más de un 30% son internacionales que están aquí exponiendo porque sienten que es el lugar efectivamente para hacer contactos y para hacer negocios. La verdad, esta Colombia Moda tiene como tema conciencia moda. Qué bueno que lo tocaste. Creo que es un compromiso, sobre todo una oportunidad para América Latina, el hecho de que este continente se concentre en temas como moda ética, comercio justo, salarios justos para los empleados del sector, responsabilidad efectivamente con los consumidores, moda sustentable con el medio ambiente. Lo digo como una oportunidad porque finalmente América Latina, referente en biodiversidad, tenemos un talento humano maravilloso. Y esos pueden ser sin duda pilares que diferencian la propuesta de la moda del continente, además de que son macro tendencias y son sin duda exigencias del consumidor actual que está esperando que sus marcas, pues efectivamente sean marcas éticas y sean marcas conscientes. Bienvenida Isabel a nuestro programa, ha sido un placer aquí pues estar estos días en Medellín, en donde he podido palpar personalmente lo que es una ciudad transformada totalmente, pero sobre todo llevarme algo que a mí intrínsecamente me apega mucho, que es la pasión por los artistas de la aguja como son ustedes. Y quiero que tú me hagas la historia de cómo te involucras, cómo surges, cómo sales en este negocio. Bueno, pues creo que sobre lo que acabas de decir de la pasión, creo que una de las características más importantes de los colombianos es que siempre tenemos de alguna forma el corazón y las manos conectadas, y siempre todo lo que hacemos lo hacemos con un amor increíble, y creo que eso se nota también en nuestra capacidad creativa. ¿Qué se da como característica primordial para poder participar? Porque imagino que todos quieren, pero no todos pueden. No es tanto un concurso, más sí una selección interna dentro de la universidad de los mejores trabajos durante todo ese año de academia. Entonces, de alguna forma lo que se hace es que se va, yo creo que encontrando el perfil de los estudiantes de los últimos semestres y de esos proyectos especiales que pueden representar esta nueva oleada creativa que sale de la academia cada año. ¿Cómo pasas balance en estos 10 años de tu trabajo en la moda, ¿no? Pues la verdad es que es extraño, pero antes de esta invitación ni siquiera sabía que habían pasado 10 años. Es una maravilla el poder seguir trabajando con tanta pasión y con tanto amor por lo que se hace. Obviamente cada vez el trabajo es más y los compromisos más y todo lo demás, pero el crecimiento y el poder tener todo este equipo maravilloso que vas conformando a medida que pasa el tiempo, pues es una familia que vas creando desde cero. Y una canción que es como el agua de beber, te doy mi paz, un niño que está por... Bueno, pues ya van 10 años de estar acá presentes en Colombia Moda. También tuvimos una fortuna maravillosa de representar a la moda colombiana en la Semana de la Moda de Madrid y también en la Semana de la Moda de Milán. Nos ha ido muy bien en todas las diferentes plazas en las que nos hemos presentado, y pues de verdad que es un orgullo enorme el llevar el nombre de la marca en alto cada vez más, y también el de Colombia. Yo creo que nuestro amor de patria se siente. ¿Dónde crees tú que radica aquella fórmula, o si existe algún secreto a escondidas para que los diseñadores colombianos sigan tan perseverantes? Yo creo que se trata de un tema de tradición. Nuestras mezclas culturales y toda la riqueza que tenemos por lo que es nuestro país, por lo que son nuestras riquezas naturales, yo creo que nos dan una receta de colores y de historias y de tradiciones indígenas, de utilizar las manos, de tejer y de buscar el transformar materiales y el transformar historias cada día,
que termina siendo muy único. Yo creo que estamos exactamente como en un puntito medio en donde tenemos tantas influencias europeas, tantas influencias del Caribe, tantas influencias de tantas partes que yo creo que es toda esta mezcla, este cóctel de información lo que hace que tengamos una capacidad creativa muy, muy, muy destacable. Con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra, para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y te daré una noche de versos y luceros como es la noche mía, la cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Y continuando con las historias desde Medellín, desde una de las ferias más importantes, Colombia Moda, he tenido el gran placer y el gran honor de pues toparme con una de esas grandes protagonistas, artistas de lo que es la aguja en Colombia y a quien yo particularmente admiro y respeto mucho, es doña Yudija Boom. Bienvenida a Fashion TV República Dominicana. Gracias, de verdad que es un placer tenerte en Colombia Moda, te doy la bienvenida también. Gracias. Entonces hablemos de equilibrio. Bueno, la colección es todo lo que hay detrás de mantener ese balance de la mujer de hoy en día que anda tan a la carrera y que quiere convertir su closet en una, ¿cómo se dice?, en un juego. Entonces yo he diseñado una colección que permite, según la manera como se combine, ser utilizada por cualquier mujer que quiera hablar de su marca personal, que quiera mostrar quién es ella. Entonces hay prendas que son vestidos, que también son blusas, que luego se ponen con un pantalón y ya son un conjunto. Y todas estas prendas tienen una historia de accesorios por detrás que también le dan el twist, el color y esa característica única de cada mujer. Nosotros queremos ser nosotras mismas y yo le permito a la consumidora poder ser ella. Y algo interesante y es ver, por ejemplo, este modelo es un vestido, es una blusa. Este modelo es para una mujer joven, es un vestido, okay. ¿Sí? De pronto ya para una mujer más mayor sería una blusa, entonces okay. Lo sugerimos con dos pantalones diferentes o tres pantalones diferentes dependiendo a dónde vas. La idea es esa, es que cada mujer, dependiendo su edad, dependiendo su cuerpo, sepa qué le queda bien. Y encontrar siempre a la ropa de Judith como confidente. Yo creo que eso es algo especial. Uno se ve de una manera, pero el diseñador realmente nos ve como nos ve todo el mundo y es capaz hasta de conocer esos atributos positivos que no vemos. Claro, es que muchas veces la mujer se mira a sí misma y no ve lo que nos vemos nosotros como diseñadores en ella, porque la visión de ella es muy personal y es muy crítica. Sí. La visión del diseñador no es tan personal. Claro. Nosotros lo que tenemos que aprender a conocerte cada vez más para transmitirte lo que tú misma nos estás diciendo. ¿Sí ves? Las canciones de mi pueblo que me das tu abrazo. Un saludo, soy Marco Antonio Cando, director de Mercadeo de Copa Airlines. De verdad, un gran saludo a la familia de Fashion TV de República Dominicana. Muchas gracias por apoyarnos. Hola, soy Julián Sinisterra, vicepresidente de ventas de Copa Airlines en Colombia. Un saludo muy especial para Fashion TV en República Dominicana. Hola, somos las modelas de Pepo Pombo by Mónica Holguín. Un saludo para Fashion TV República Dominicana. Soy Pepa Pombo y desde aquí, desde Colombia Moda, les mando un abrazo y un cariño muy especial para Fashion TV República Dominicana. Gracias por estar. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. Muestra tu pasión cuando hables de Colombia. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Camargo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y
bellas canciones. Nuestro viaje a Medellín culminó con la plataforma Colombia Moda, donde una vez más se hizo visible el potencial y la creatividad del país. Y así nos despedimos de una ciudad que vibra a diario, agradeciendo las atenciones de ProExport Colombia y sus anfitriones, quienes, junto a los encantos de esta gran ciudad cosmopolita, convirtieron nuestros días en una experiencia inolvidable y con el riesgo de querer regresar. Sugar.